Nosotros siendo la federación más grande de Argentina, no teníamos la relación que hoy tiene la Federación de Bocha de la provincia de Córdoba con la entidad madre, que siempre pregonamos por eso, por tratar de siempre trabajar junto a ellos, de unificarse para tratar de juntos que las bochas en Argentina crezcan y que no estemos siendo un poquito aislados de lo que hacía la Confederación Argentina. Hoy tengo la tranquilidad de decir que con José Gasperi, trabajando con las bochas de la provincia de Córdoba, también con Juan Carlos Ferreira, mi secretario, dentro también de la Confederación Argentina, las cosas funcionan, porque creo que tenemos que trabajar en equipo, tenemos que trabajar en equipo para que la bocha crezca. Más allá de que seguramente todos nos pensamos iguales, pero trabajando siempre tenemos que activar la línea. Así que siempre el agradecimiento mío para la Confederación Argentina, para Héctor Limardo, así, y vamos a seguir trabajando juntos. Para terminar, quiero decirles a Hugo de Batiste, que allá en el año 2009, cuando hicimos la primera visita a esta asociación y empezamos porque la federación tenía se había predispuesto a recorrer un poquito así lo que era la provincia de Córdoba. Vinimos armando por ahí, no digo distanciado, pero con ideas diferentes. Tuvimos la primera reunión en el club, el Bochi, el banco estudiante. En el Bochi la primera reunión con todos los clubes, debatimos, conversamos, intercambiamos ideas. Y ahí empezó a hacer una nueva amistad, yo que no lo conocía todavía, con este querido hermano, y zona, y clubes afiliados a esta querida asociación. De ahí además, en unos poquitos meses, tuve el gusto de inaugurar la sede de esta asociación. Un día también parecido de hoy, con mucho frío, una noche violenta. Esa noche surgió la idea de realizar este torneo argentino. Esa idea empezamos a conversar con Hugo y decidimos la posibilidad con nuestro delegado, que es el José Gasperi, de la Confederación Argentina, a tratar de conseguir el torneo, que hoy es una realidad.
Saba y don Augusto Lima. A ambos creo que un justo reconocimiento es mencionarlos en este campeonato. A Oliva, alguien que recuerdo como dirigente, como juez, creo que mucho ha trabajado, que podemos haber discrepado, pensado distinto, pero siempre mantuvimos la línea del respeto y los objetivos de luchar por nuestro deporte. Lo mismo al homenajeado que hoy actúa como delegado de la delegación de Córdoba. Creo que más que justo es el homenaje. A todos los que ustedes luchan cotidianamente por arrimar y por tirar pollazo, hay gente como la que ahora les está hablando a ustedes, que está también luchando permanentemente para que ustedes sientan el orgullo de ser deportistas que representan a uno de los deportes más federales que tiene la República Argentina, que es el deporte de la boxeo. Anteriormente, el desarrollo deportivo que nos espera, de decirles que en Argentina se ha cambiado la historia con la creación del ENAR. ¿Cuáles son los objetivos? Y los objetivos solamente se demuestran con triunfos. Muchas gracias, que tengan un muy buen campeonato y estoy orgulloso de estar visitando otra vez la Federación de Bocha de la provincia de Córdoba, la Hernando, a dejar inaugurado un campeonato internacional. Muchas gracias. Pegó un bochazo el último, más que la dejó picando, pegó un bochazo, lo creo, ¿no? Así es entonces la palabra. Y reiteramos el aplauso, la palabra del presidente de la Confederación Argentina de Bochas, presente aquí en Hernando con toda su mesa directiva en la inauguración del Campeonato Argentino Juvenil. Lo dejamos disfrutar por un ratito de lo que es la cena en otra de las empresas gastronómicas que también es orgullo de nuestra ciudad, la capital nacional, como es la firma Marazzi. A disfrutar de la cena y en instante ya estamos también entregando todos los presentes de Hernando al ámbito de la Asociación Hernando de Bochas, conjuntamente con Punta del Agua y Pampayata Sur.